Bienvenidos a todos mis cocineritos. Dios les bendiga. En el día de hoy comencé a hacer una receta y pensé en ustedes y decidí pues hacer este video. Voy a estar haciendo una pasta penne, esto sí, y voy a estar usando la marca Varilla de que es gluten free. Voy a usar el Complete Seasoning, la sazón completa para adobar la carne. Aquí tengo pasta de tomate. Aquí tengo unos trozos de pimiento morrón cortado y unas cebollas. Le estoy echando poca porque a mis hijas no les gusta mucho. Y ya tengo en la hornilla la carne cocinándose. La pasta que voy a estar haciendo es en la olla, o sea que según estoy cocinando la carne, también voy a echar la pasta. Tengo que verificar que la carne tenga bastante líquido para que la pasta se cocine en sus propios líquidos. Aquí ya tengo la carne, le voy a mostrar por aquí. Ya está casi lista. Cuando ya está a punto de hacerse, entonces voy a echar la pasta. Regreso brevemente. Ok, se me olvidó decirle que también estuve usando orégano en la carne. Además también la adobé con el Complete Seasoning. Este lo preparé yo con todas las especias que tenía y las eché aquí y sabe delicioso. También le estuve echando ajo molido natural y le voy a agregar ahora los pimientos y la cebolla por aquí. Acompáñenme por aquí, que la olla es alta y no se ve. Una vez agrego pimiento y la cebolla, voy a probar la carne. Un poquito. A ver si está bien de adobo, sí. Ya le falta un poquito nada más. Ven unos momentos, voy a lavar la pasta para agregarla a la olla. Ya estoy de regreso por aquí, ya tengo mi pasta aquí previamente lavada. Ahora voy a verificar que la carne tenga suficiente líquido como para cocinar la pasta. Si no, pues le tengo que agregar líquido. Yo voy a ir echando la pasta, es la primera vez que hago esta receta. Ya yo hice los espaguetis en la olla, quedaron riquísimos porque todos esos sabores que tiene la carne se le incorporan y a la pasta y queda una pasta súper deliciosa. Tengo que tener cuidado porque esta pasta es gluten free, es sumamente delicada, o sea que la voy a tener solamente 10 minutos en el fuego para que se cocine porque si no se puede romper. Voy a proceder a echar la pasta poco a poco. Me doy cuenta que necesita más agua, así que tengo que echarle agua. Miren por aquí cómo queda mi pasta. Voy a agregarle agua. Ok, mis cocinoritos, miren por aquí cómo va la pasta. Le voy a echar la pasta de tomate o puré de tomate en estos momentos. Hay que estar verificando que la pasta esté lista para que esté al dente. Se tarda 10 minutos según la caja, pero hay que estar verificando. Miren por aquí. Le añadí 5 cucharadas de estas soperas, de estas que están aquí. 5 cucharadas de esas soperas le añadí. Y voy a proceder a mover un poco, con mucho cuidado, que no se desbarate. Si ves que necesitas un poquito más, le puedes echar un poquito más. Yo utilizo el puré de tomate o pasta de tomate, pero tú puedes usar la salsa que viene para las pastas, para los espaguetis. Voy a echarle una cucharada más, serían 6.
Y vamos a ver por aquí el colorcito que ha tomado nuestra carne y nuestra pasta. Vamos a dejar ahí que se cocine. Según la caja son 10 minutos. Tan pronto de los minutos, regreso. Por aquí estoy de regreso. Ya la pasta está hecha. Voy a enseñarles para que vean cómo quedó. Miren qué rica. Ahora lo voy a hacer al horno. Esta es una receta que se le conoce como Bake City. Lo que voy a hacer es colocar salsa en el molde. Este es el molde que estaré usando para el horno. Le voy a cortar un poquito de salsa en el molde. Esto es para que la pasta no se pegue tanto en el fondo. Entonces voy a proceder a echarle un poquito de orégano para darle un poquito de toquecito. Y le voy a echar también queso parmesano. Este es parmesan and romano cheese. En el fondo, así de esta forma. Y después voy a proceder a echar la pasta aquí. Regreso en un momento. Miren por aquí como coloqué la pasta en el molde. Ya en este punto ustedes se la pueden comer porque está deliciosa. Se puede comer así, con un poquito de queso. Yo no le voy a echar más salsa porque le eché suficiente salsa. Ahora voy a proceder con el queso mozzarella. Lo voy a echar en un envase y regreso. Aquí está mi queso mozzarella. En este momento, si tú quieres, le puedes echar un poquito más de salsa, pero como yo le eché bastante salsa a la mezcla, solamente le voy a echar el queso por encima, de esta forma, pegadito. Esto vendría siendo como cuando se hace una lasaña, más o menos. Ahora voy a proceder a echar otra capa de la pasta. Bueno, voy a comenzar a echar otra capa de la pasta para que ustedes vean. Lo voy haciendo, se lo voy poniendo por encimita y se va acomodando así de esta forma. Así voy a seguir sucesivamente hasta completar el molde. Por aquí ya tenemos un molde delicioso para proceder a echarle todo el queso por encima. Como dije, tú le puedes agregar salsa si deseas. Pero como ya yo le he echado suficiente salsa, no le quiero echar más. Voy a echar más queso. Aquí tengo más queso. Yo te pedí la pasta. Acomodamos todo. Ahora, qué rico se ve. ¿A poco no se les antoja? Ahora, esto va a ir al horno a 350 grados Fahrenheit por más o menos de 20 a 30 minutos o hasta que el queso se derrita. Ok, mis cocineritos, aquí estoy de regreso con mi producto final y miren esto. Miren qué rico se ve este Bake City. Miren esa capa de queso, en algunas partes quedaron doraditas, muy sabroso, muy rico. Voy a partir un pedazo para que vean cómo quedó. Bueno, ya partí el pedazo, pueden ver por aquí el hueco que quedó. Y aquí tenemos el pedazo, miren qué delicioso, ¿a poco no se les antoja? Parece lasaña. Esto es lo que le llamamos Bake City. Hecho con la pasta penne, se le llama Bake City, va al horno, le puedes echar salsa, yo no le eché salsa como le dije porque le había echado salsa ya a la pasta. La hicimos a la olla, cocinamos la carne junto con la pasta y quedó deliciosa.
Tú puedes hacerlo con cualquier pasta, con la pasta de tu preferencia. Yo la hice con la gluten free. Utilicé carne molida de cerdo y carne molida de res. Espero que hayan disfrutado esta receta, que la compartan, que se suscriban al canal, que le den like y la hagan sobre todo y me indican en comentarios cómo les quedó. Espero que hayan disfrutado este video y será hasta la próxima. Thank you.